Goku estaba listo y curado para retomar su combate, aunque sabía perfectamente que debía de prepararse para luchar contra los 12 ángeles. «Cielos, esta será la pelea más complicada de todas», diría Goku. «Solo pude soportar mi combate con 3 ángeles. Si tuviese que pelear contra los 12, creo que estaré en graves problemas». Por otro lado, Whis, Bados y Mojito acababan de ser totalmente curados por sus hermanos. Al tratarse de ángeles, costaba demasiado recuperarse. «Encontré a Goku», diría Whis. «Está en la tierra». «Debemos de ir cuanto antes», diría Bados. «Si lo atacamos ahora, no podrá escapar, porque eso significa dejar a la tierra sola». «Sí, tienes razón», diría Whis. «Iremos todos y esta vez no tendrá oportunidad alguna de sobrevivir». De pronto, un portal se abriría. Todos los ángeles quedarían aterrados ante la presencia de Dai Shin Kan. «¡Padre!», diría Whis desconcertado. «¿Qué haces aquí?», diría Bados. «Acabo de ver a todos mis hijos reunidos y quería saber por qué están reunidos sin mí», diría Dai Shin Kan. Nadie sabía qué contestar porque no tenían idea de qué pensaría su propio padre, ya que nunca le dijeron nada al respecto. Los Kaioshin estaban realizando una reverencia dada la presencia del Supremo Sacerdote. «Ustedes, ¿pueden explicarme qué pasó?», diría Dai Shin Kan causando más temor. «Bueno, nosotros», diría el Kaioshin sin saber qué decir. «Padre, queremos matar al señor Goku», diría Whis. «¿Por qué?», preguntaría Dai Shin Kan seriamente. «¿Acaso saben que es amigo de Zeno-sama?». «Lo sabemos, pero se ha vuelto excesivamente fuerte», diría Whis. «Es más fuerte que un ángel. Incluso pudo derrotarnos a mí y a Whis el solo. De no ser por la ayuda de Mojito, casi nos mata», diría Bados. «Goku es peligroso. Hay que matarlo», diría Kuz. «Bebió el agua mística para enfrentarse a nosotros», diría Bados. «Por eso es tan fuerte». «¿No han pensado en que el señor Goku se ha vuelto muy fuerte porque ustedes lo llevaron por ese camino al hostigarlo de esa manera?», diría Dai Shin Kan. «No», diría Whis. «De acuerdo», diría Dai Shin Kan. «Solo traten de que no muera ninguno de ustedes. Veré cómo le explico todo a Zeno-sama sin que se enoje». «¿Entonces nos apoyará?», diría Whis. «No necesariamente. Mi misión es que el Rey del Todo no tome una decisión basada en sus emociones. Por eso buscaré que no se enoje», diría Dai Shin Kan. «En cuanto a ustedes, no estoy muy satisfecho con esto. Pero por lo que me cuentan, no hay mucho que hacer». Dai Shin Kan se iría de allí. Los ángeles partirían cuanto antes hacia la Tierra. «¡Cielos, qué problema!», diría el Kaioshin. «¡Avísale a Goku!», diría el anciano Kaioshin. «¿Estás seguro? Mire si nos metemos nosotros en problemas», diría el Kaioshin. «No seas cobarde, estamos vivos gracias a Goku. Tú solo dile que los ángeles van hacia la Tierra, no creo que demoren en llegar», diría el anciano Kaioshin. Mientras tanto, Goku se encontraba en la Corporación Cápsula. Estaba meditando, tratando de calmar su alma para asimilar sus nuevos poderes. «Kakaroto, aún me debes muchas respuestas», diría Vegeta. «Vegeta solo trata de proteger a los demás», diría Goku. «¿De qué estás hablando?», diría Vegeta confundido. «Los 12 ángeles vendrán a pelear conmigo», diría Goku. «Pasaron algunas cosas. En resumen, tendré que luchar contra eso». «¡Los 12 ángeles!», diría Vegeta aterrado. Vegeta recordaría las palabras de Uranai Baba. «Después de todo, esa mujer tenía razón», pensaría Vegeta. «Las 12 estrellas simbolizan los 12 ángeles». «¿Vegeta, sucede algo?», diría Goku. «Bueno, es que la anciana Uranai Baba», decía Vegeta, pero sería interrumpido por un gesto de Goku. «Señor Goku, ¿me escucha?», diría el Kaioshin. «Oh, sí, lamento lo de tu planeta», diría Goku. «Eso no es nada. Quería avisarle que los ángeles se dirigen hacia allí», diría el Kaioshin. «Era de esperarse. Gracias por el aviso», diría Goku. «Señor Goku, lamento no ofrecerle nuestra ayuda, pero como verá, esta situación nos sobrepasa», diría el Kaioshin. «No te preocupes por eso. Yo me encargo», diría Goku. «Kakaroto, ¿con quién estás hablando?», diría Vegeta. De pronto, Goku y Vegeta sentirían 12 presencias muy poderosas llegar a la Tierra. «Vegeta, creo que es mejor que me vaya para luchar en un sitio más seguro», diría Goku. Goku elevaría su ki y saldría de allí cuanto antes. De esa manera llegaría a una zona desértica donde la vida de ningún terrícola peligraría. Allí, los 12 ángeles se harían presentes. Goku se sentía realmente preocupado. Esta era la situación más extrema por la que había pasado antes. «No puedo creerlo, de verdad voy a pelear contra todos los ángeles», pensaría Goku. «Señor Goku, terminaremos con todo esto ahora», diría Whis.
Si eso es lo que ustedes creen, diría Goku. No tendrás tanta suerte como la última vez, diría Bados. Si llegas a escapar de aquí, destruiremos la Tierra, diría Kus. Es posible que hagan algo como eso porque son unos malditos cobardes, diría Goku. Los ángeles se separarían. Rodearían a Goku desde cada punto formando un círculo. Goku usaría su transformación definitiva asombrando a todos los ángeles con su cabello blanco. No puede ser cierto, diría Campari. Les dije que era fuerte con esa forma, diría Whis. Todos se lanzarían al mismo tiempo hacia Goku. El Saiyajin trataría de sostener el combate, pero se le hacía extremadamente difícil. Eran demasiados ataques para esquivar. Goku iría recibiendo daño progresivamente sin poder defenderse. ¡Maldición! ¡Esto es demasiado para mí!, diría Goku. ¡Tengo que pensar en algo! Bados llegaría con un fuerte golpe de puño sobre Goku que le quitaría el aliento, para después detonar una bola de ki en su vientre que lo lanzaría lejos. Luego Whis lo patearía en la espalda alejándolo varios metros. Kus lo recibiría con otro ataque. Goku quedaría de rodillas casi sin poder moverse. No había logrado conectar un solo ataque sobre ninguno de los ángeles. ¡Maldición! ¡Esto es demasiado!, pensaría Goku. ¡Pero no puedo rendirme! ¡Tengo que darlo todo! ¡No puedo darme por vencido! ¡Es hora de que terminemos esto de una vez por todas!, diría Mojito. Todos los ángeles apuntarían hacia Goku y lo atacarían con un gran rayo de energía. Goku elevaría su ki al máximo, usaría toda su energía creando una barrera que lograba soportar los ataques. Ni siquiera los ángeles lo podían creer. ¡No puede resistirse por mucho tiempo!, diría Kus. Los ángeles se esforzarían aún más. Parecían estar a nada de conseguirlo. De pronto, el cuerpo de Goku brillaría, dejando a todos desconcertados. De una explosión de energía rechazaría todos los ataques y aún más. Lanzaría lejos a cada uno de los ángeles. «Tiene que ser una broma», diría Bados desconcertada. Goku se veía con su uniforme hecho pedazos, pero la energía alrededor de él fluía violentamente. Goku observaba sus manos siendo testigo de su verdadero poder. «Cada vez que me enfrento ante una situación extrema, solo logran que me haga más fuerte», diría Goku. «Es hora de terminar con todo esto». Goku de la nada llegaría a Kus. De un fuerte golpe de puño la dejaría sin aliento. Kus caería al suelo de rodillas, no podría moverse. Whis se lanzaría con todo hacia Goku, pero al atacarlo, Goku simplemente desaparecería. Luego vemos a Goku en el cielo. Dos ángeles se colocarían a un lado de él. Pero antes de lograr hacer algo, Goku los atacaría con dos rayos de ki lanzándolo lejos. «No puede ser que nos gane a todos, ¿vale?», diría Margarita. Margarita señalaría a Goku. Un aro de energía envolvería al Saiyajin. Este comenzaría a comprimir a Goku, dejando atrapadas sus extremidades. Goku comenzaría a realizar un gran esfuerzo por liberarse. «No podrá salir de mi técnica. Ni siquiera un ángel podría romperla fácilmente, ¿vale?», diría Margarita. Goku gritaría elevando su ki al máximo. Lograría romper los anillos fácilmente. Margarita quedaría realmente sorprendida. «¿Qué es lo que pasa con ese sujeto?», diría Margarita sin entenderlo. «Si nos organizamos, ganamos todos», diría Mojito. «Solo coordinémonos». Los ángeles se posicionarían de manera estratégica cerca de Goku para dejarlo sin apertura. Pero Goku pasaría como si nada entre medio de cada uno de ellos y le daría un ataque preciso a cada uno. Todos quedarían adoloridos por el ataque de Goku. Luego, Goku explotaría su ki y lanzaría varios rayos de ki hacia el cielo. Una vez a la altura suficiente, los rayos de ki cambiarían de rumbo e irían cada uno hacia los ángeles. Todos recibirían los impactos directamente. «No lo creo. Esto no puede estar pasando», diría Bados al perder sangre por la nariz. «Esto es lo que pasa cuando subestiman la voluntad de un mortal», diría Goku. «¡Desgraciado!», diría Whis al correr hacia Goku con un golpe de puño. Goku esquivaría el ataque moviéndose lo mínimo y respondería con un rodillazo en su estómago haciéndolo caer al suelo. Taishinkan lo estaba viendo todo desde el planeta de Zeno-sama. Si bien no estaba feliz por la situación, entendió que fue el destino que los ángeles se buscaron. «Ellos mismos crearon ese poder en Goku al desafiarlo», pensaría Daishinkan. «Aunque me duela, no es correcto que intervenga». De pronto, la energía que rodeaba a Goku se esfumaría por completo. Goku caería de rodillas perdiendo su transformación. Estaba realmente agotado. Casi no podía moverse. «Eso te pasa por confiar en poderes que tu cuerpo no puede soportar», diría Bados. «Maldición, estoy en problemas», diría Goku. Bados lanzaría un rayo de ki sobre Goku. Este recibiría el impacto en su pecho cayendo al suelo. Goku no se podía mover. No solo estaba realmente agotado, también severamente dañado. «Rayos, solo era un poco más», diría Goku.
De pronto, el cielo se oscurecería por completo. ¡Un momento! Pensé que la Tierra tenía un día de 24 horas. Diría Vados. ¡No puede ser! ¡Destruye la Tierra ahora! Diría Whis. ¿De qué estás hablando? Diría Vados. ¡Eso es por las esferas del dragón! Diría Whis. Shenlong había sido convocado. ¡Dime cuál es tu deseo! ¡Puedo cumplir cualquier cosa! Diría Shenlong. ¡Deseo que Goku se recupere por completo! Diría Bulma. Vados crearía una bola de ki en su mano y antes de atacar hacia el suelo, Goku aparecería de la nada sujetándole la muñeca. La bola de ki que había creado desaparecería. ¡No es cierto! Diría Vados desconcertada. Goku gritaría elevando su ki, recuperando su transformación definitiva. Rompería la muñeca de Vados por la gran presión que había ejercido. Luego de un ataque de ki en su estómago la atravesaría de lado a lado. ¡Vados! Diría Whis desconcertado. Vados pondría los ojos en blanco y caería al suelo. Acababa de perder la vida. ¡Vados! Diría Kuz al dejar caer una lágrima. ¡Cómo pudiste! ¡No te hagas! Iba a destruir la Tierra y con ello a todos mis amigos, diría Goku. Ahora, siguen ustedes. Goku llegaría a Kuz con un golpe martillo sobre su hombro. Kuz caería al suelo inconsciente. Luego Whis invocaría su báculo. Usaría la regresión en el tiempo regresando 3 segundos antes de que Goku le diera el ataque a Kuz. Pero cuando estaba por atacarla retrocedería. ¡Un momento! ¡Alguien retrocedió en el tiempo! Diría Goku. ¿Cómo puede ser que se haya dado cuenta? Pensaría Whis aterrado. ¿Acaso puede sentir la distorsión en el espacio-tiempo? Goku observaría a Whis, recordando que él era capaz de hacer eso. Como si nada, llegaría a él y lo golpearía fuertemente en el estómago. Whis caería de rodillas sin poder moverse. ¡Eres un maldito traidor! Diría Goku. ¡Tú y todos tus hermanos sellaron su destino! ¡No importa lo que digas! ¡No nos rendiremos! Diría Whis enojado con Goku. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku venció a los ángeles? ¿Acaso los ángeles podrán dar vuelta a la situación? Y también, ¿será cierta la profecía de Uranai Baba? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 4 de esta teoría de Goku versus los 12 ángeles divinos. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.